también por los encantos de Alicia. Lirolai. 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 Oh, se pierde de Gnac, bien sigo ese francés. Pierre de Gnac. Don Monsieur, pase. Pierre de Gnac. Viva da Masia, de Francia pero universal. Desde Roma a Australia, desde Estados Unidos a Tokio, Pierre de Gnac recorreu o mundo con una pequeña maleta con 30 centímetros de una corda. De una corda a que deu vida y sigue dando vida. Con todos nos, Pierre de Gnac. Thank you.
Y ante posibles reclamaciones tenemos un partenero, Artur. No es el rey Artur de la mítica céltica británica, pero no me negaredes que bien pudiera ser un de sus míticos caballeros de Tabla Redonda, caballero Artur. Siga también usted los teus impulsos, no tienen que ser los mismos cuartos de Alicia. Y hola, Carvalho. Otra vez. Bien, sin saber cómo, vime convertido en presentador. Acabas de obligarme por el compromiso que todos los magos adquirimos a que vuelva a hacer otro show. No tivemos tiempo abondo para hablar. No me volvades a hacer. Bien, pero no me puedo negar. Alicia, Alicia, por favor. Alicia, está en un país de las maravillas. Ven, Alicia, ven, vida. ¿Podrías prestarme o teu habano para hacer este show que me asiste Arturo? Ven, ya tengo algo de instrumental. Además, el habano necesito a colaboración de un voluntario. Verán, perdone, perdone, señor, pero no me dejo rematar. Necesito un voluntario con un sombrero, que a usted no tiene un sombrero. Por ahí viene algún espectador, sí, eso que me parecía hacer. No hay ningún espectador que tenga... ¡Ah! ¡Pago favor! ¡Por su fin! ¡Siga también usted los seus impulsos! Verá, querido amigo, en realidad, el sombrero tampoco no era absolutamente imprescindible. Es que puede haber algunos riesgos en las escaleras, algunos riesgos. De todos los jeitos, ¿por qué no lo puedo? ¡Ah! ¡Da un tinte de elegancia! Permito. De elegancia y de distinción. Usted y más yo no seremos parientes por un casual. Pienso que no. A cualquiera de los dos pudiéramos confundir con Reverend Rock o Robert Rock. Seguro que no somos de la familia. ¿Usted llámase? Yo, José Luis. José Luis, yo, José Manuel. José, el primer apellido, por favor. Martín. Martín, yo, Carvalho. Hasta ahora no. O segundo. Iglesias. Iglesias, yo, Ferreiro. ¿Casado o soltero? Casado. Eu cura. Eu cura. No somos de la familia. Pero cierto parecido no me negará que hay. Yo, problema no sería que o confundiesen a ustedes conmigo, que al fin usted ainda podría ser cura. O problema sería que me confundiesen a mí con ustedes, que no puedo ser un marido de su señora. Bien, necesito además la colaboración de otras tres personas, podiendo ser en consonancia con la elegancia que veo en el escenario. Deben ser de 60 años para la edad. De 25 para arriba. A ver si no tenemos tres personas de 60 para abajo y de 25 para arriba. ¡Alto! Pídeles que vayan. Sí, por favor. Bueno. 58. 4 metros. Alguna dama también para la imagen. Por favor.
Otra persona más ya. Dos. Bien. Gracias. Mientras tanto, estos voluntarios, bien dispuestos, colaboradores, van subiendo. Diréis que decirles que esto es un habano sería insultados. Bien, habano no porque se haya feito una habana, sino porque sirve para habanar o habanear. Bien, ¿cantos do público, do respetable público, deste recinto mágico no que calquera pode verse transportado de espectador a actor por arte de magia? ¿Cantos sabrían decirme que levanten a man? ¿Cantos sabrían decirme cómo se chama esta parte do habano? Abanico é o todo, pero ahora eu falo da parte. Esta parte. País. Ustedes son también de aquí. No, é que a mayor parte dos galegos non o sabemos porque a nosa especialidade non é a dos habanos. Dunha polo clima que non nos apreta moita a fogaxe. Doutra porque detrás de tanta operación de doma e castración xa nos rebanican outros como lles dá. Pero efectivamente esta parte do abanico, do habano, chamase país. Pois bien, un habano co país, bueno, nun color impreciso, pero igual polos dous lados. Alicia, ten a amabilidade de volver a sostelo con esa delicadeza que ti sabes.